din 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 A ver si está en la M. M, aquí. Marías Javier, Marías Julián. Y María a secas nada. Pues digo yo que estará entonces en France. Se ve que aquí colocan los libros por apellidos. A ver, F, F, F. Aquí está. María de France. Une aventure vous dirait, d'un libre temps fut en lait. La Ussicanun, suomes vis, si la ballant en leur pays, soes russignol en français, et natugel en dreit anglais. Enseigne l'eau en la country, ont une ville renommée. Lui chevalier il est manaint, et douze fortes maisons à vent. No he entendido nada. Para mí, que esta señora escribe o en serbo-croata o en turco-chipriota. Señor, le ruiseñor, ay de mí aquesta ambasada. Y diga a un mí, que yo ya somaritata, din, din, din.
Bretagna, din, 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 din. Oíd la triste nueva, oíd la muy triste nueva, oíd señores y damas, oíd villanos y villanas, y vosotros también oíd, mesócratas de la clase media A. Alta, clase media baja, clase media, media. Oíd la nueva muy luctuosa, oíd cuanto aconteció al pajarico del amor. Quien no ha oído a Ruiseñor, quien no haya escuchado su canto, no sabe qué es belleza. Trinos, filatos, rubatos, sbozzanti, staccati, messe in voce, vibratos naturales, en fin, deliquios sonoros. Y cuando la noche gime y suspira como surtidor de fontana cautivándose por las estrellas, yo os digo que quien entonces lo oiga habrá de enfermar de amor incurable. Vengo de un largo viaje por Escocia y el país de Gales, la isla de Irlanda, la ínsula de Man y la península de Cornualles, también por la pequeña Bretaña o Bretaña de Francia, donde trovistas y juglares me enseñaron multitud de canciones y relatos, mágicos unos, de guerra otros, de hechizos y beberizos, de reyes encantados, de justas y torneos famosos, de cetrerías célebres, de elixires de amor y de amores desdichados. Mas por encima de todos ellos sobresale el que aquí yo os he de narrar y que no es otro que el de Laustic. Laustic es voz bretona. En nuestra lengua significa ruiseñor. Ruiseñor en francés es Rui Monsieur, Rui Mister en inglés, Rui Herr en tedesco y Rui Signore en buen toscano. Por aquel entonces, en la ciudad bretona de Wingwanden, vivían dos nobles caballeros. El primero, que respondía por Aguingerran, es el marido de una hermosísima dama, esbelta como un cisne e instruida como un padre abad. Tañe el arpa como el mejor de los irlandeses y canta, canta, como solo las sirenas saben y pueden cantar. El segundo caballero, que atiende por Kerbal, es soltero. Kerbal, el buen Kerbal, por carácter y fortuna, lleva el tren de vida de un acaudalado gentilhombre. Torneos, justas, festines, bailes, ricos presentes, dádivas y limosnas prodigadas con extraordinaria largueza. Las casas amuralladas o casas fuertes de ambos caballeros se hallan muy próximas la una a la otra. Tanto es así que sus respectivas torres, distando apenas un par de metros, parecen tocarse casi. Quiso amor. Amor que todo lo puede,
Amor que siempre haya franca la entrada. Quiso amor que Kerbal diese en amar a la dama, y que la dama, por deseo de Kerbal, se inflamase. Y así, el uno por el otro, ardían como teas. Dada la proximidad de las dos torres, podían los amantes comunicarse con facilidad. A la suya subía él, el buen Kerbal. Ella subía a la suya, la bella dama. Y así, platicando de amor, hacían por amarse. ¿Cuánto me huelga que en mí os holguéis, buen Kerbal?, le decía ella a él. Y entonces respondía él a ella: que en mí os holguéis, bella dama, me huelga tanto. Llegó la primavera. La primavera que desarruga el ceño a las montañas y da suelta en los predios a arroyos y regatos. Llegó la primavera que transforma el sayal de los campos pardos en rico tapiz de Flandes. Llegó primavera y trajo en el aire a maese ruiseñor que tanto y también canta. Voici venir le mai où les feuilles te vont. Voici venir le mai où les feuilles te vont. Où les feuilles te vont. Si jolie mignonne. Où les feuilles te vont. Le gentil fils de roi s'en va les ramassant. Le gentil fils de roi s'en va les ramassant. S'en va les ramassant. Si jolie mignonne. S'en va les ramassant. Si mignonne. Il en ramassa tant, il en remplit ses gants. Il en ramassa tant, il en remplit ses gants. Qu'il en remplit ses gants. Llegó la primavera y trajo en el aire a maese ruiseñor que tanto y también canta. Quien no ha oído a ruiseñor, quien no haya escuchado su canto, trinos, filatos, rubatos, staccati, sforzati, mese in voce, vibratos naturales, portamento, desmayados, en fin, deliquios sonoros, no sabe qué es belleza. Y cuando en la noche gime y suspira, como surtidor en almunia amiga privándose, yo os digo que quien entonces lo oiga, habrá de enfermar del dardo de amor, felizmente emponzoñado. Voici venir le mai où les feuilles volent au vent. Voici venir le mai où les feuilles volent au vent. Où les feuilles volent au vent. Si jolie mignonne. Où les feuilles volent au vent. Si mignonne. Le gentil fils de roi s'en va les ramassant. Le gentil fils de roi s'en va les ramassant. S'en va les ramassant. Jolie mignonne, s'en va les ramassant. Si mignonnement, il en ramassa tant, il en remplit ses gants. Qu'il en remplit ses gants. Si jolie mignonne, qu'il en remplit ses gants. Si mignonnement, à sa vie les portages les donna en disant. Don't
là en disant, les dollars en disant, les dollars en disant. Je vous donne ces gants, donnez-moi, prenez, je vous donne ces gants, je vous donne ces gants, si jolie mignonne, je vous donne ces gants, si mignonne. Mettez-les à rediment, trois ou quatre fois l'an, trois ou quatre fois l'an, trois ou quatre fois l'an, si jolie mignonne, trois ou quatre fois l'an. Pâques à la douche, à Noël, à Saint-Jean. Pâques à la douche, à Noël, à Saint-Jean. À Noël, à Saint-Jean. Si jolie mignonne. À Noël, à Saint-Jean. Si mignonne. Voici venir de mai où les feuilles me tombent. Les feuilles me tombent. Où les feuilles me tombent. Les feuilles volent au vent, si mignonne. Llegó la primavera y trajo en el aire a maese ruiseñor. En la noche estrellada y en la brisa suave, de torre a torre departían de amor el buen Kerbal y la bella dama. Apenas dormía él, ella apenas dormía. En la noche desvelada, la dama abandonaba el lecho y se llegaba hasta la jinez de su torre. Y así, una noche tras otra, y tras otra. Y era el mes de abril, y era el mes de mayo. El marido de la dama, el caballero Aguingerdán, comienza a recelar y a maliciarse que algo de consideración y que a su honra mucho cumple, le está celando su mujer. ¡Señora! ¿A qué vienen esos despertares intempestivos en la noche y esa permanencia inusitada en el balcón de la torre? Ella, con astucia, porque es taimada, supo responder. Oí bien lo que allí dijo. En la noche, cuajada de estrellas y en la brisa suave, es cuando mejor se oye a Ruiseñor. Y quien no ha oído a Ruiseñor, no oye maravilla. Trinos, filatos, rubatos, staccatis, forzandi. ¡Basta! ¡Basta, señora! ¡Con esa jerigonza que no puedo sufrir! Ella no se encalabrina y prosigue. Oíd bien lo que allí dijo. Gracias al canto de maese ruiseñor, habrá de perfeccionarse el mío propio y también el pulsar de mi arpa. Ah, Aguingerdán finge darse por satisfecho con su respuesta, pero dentro de sí urde gran felonía. Ay, Aguingerdán, que Dios te confunda. Ay, Aguingerdán, que en mala hora naciste. Sí, porque en tu fuero interno está el infligir daño irreparable a los enamorados. Aguingerdán convoca a todos sus siervos. Les manda a prender a maese ruiseñor. La recompensa será grande. Ved allí qué agitación en villanos y pecheros, cómo trepan por las ramas, cómo suben hasta las copas de los árboles más altos, cómo se adentran entre las pesísimas matorrales de la selva bretona. Cómo colocan trampas, lazos, ligas, cómo... En fin, tanto hicieron que a la postre, maese ruiseñor fue preso.
ya lo entregan al malvado Aguigerrán, quien lo considera torvo y sañudo. Entre sus dedazos velludos le aprieta el cuerpecillo hasta astillarle todos los huesecicos. Cric, 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 cric. Y luego le retuerce el pescuezo. ¡Crac! Con la punta de su afiladísima daga, ¡chuc! Le raja el pecho y le extrae el corazoncito. ¡Bum! Rojo. Minúsculo. Tibio aún. Y como queriendo palpitar todavía. Ese corazoncito, que es el de Maese Ruiseñor, ciertamente, más también, a la vez, el del buen Kerbal y la bella dama. Aguigerrán va en busca de su mujer. La halla junto a una fuente fría. Le arroja contra el seno izquierdo el corazoncito de Maese Ruiseñor. Oíd bien lo que allí dijo. Nunca más volveréis a padecer en la noche de enojosos despertares. Desde hoy mismo, dormiréis y dejaréis dormir. Quien os hurtaba el sueño muerto fue por mis manos, así lo atestigua el corazón que le he sacado. Y el fementido cruelmente añade, tanto es mi amor por vos, señora, que siempre, siempre, oídlo bien, siempre habré de atajar vuestros desvelos. La dama. La dama ha tomado en el cuenco de su mano el corazoncito de Maese Ruiseñor. Ese corazoncito minúsculo, rojo, tibio aún más, enfriándose ya poco a poco. Ese corazoncito que querría volver a latir, mas ya no lo puede. La dama llora desconsolada. Ya no palpita ese corazón que era el suyo y el del buen Kerbal. Manda a llamar a un fiel escudero, encomendándole que lo entregue al buen Kerbal. Este lo recibe. Y también él llora desconsolado. Buen caballero cortés que es, manda forjar un cofrecillo, no de hierro o acero, no, sino de oro puro, con incrustaciones de rubíes, esmeraldas y aguamarinas. Forrado con el brocado, dentro introduce el corazoncito de Maese Ruiseñor, ese corazoncito rojo, minúsculo, frío ya, con el frío de la muerte, que nunca más volverá a palpitar. Ese corazón muerto ya, que era el suyo y el de la bella dama. Manda luego el buen Kerbal sellar la cerradura. Y esta reliquia lo acompaña siempre por doquiera que vaya. Señora mía, siempre habré de guardaros ausencia. Y lueñe ya, muy lueñe, piensa ella. Kerbal, buen Kerbal, os guardaré siempre ausencia, mi señor, mi único señor. Y esta fue la historia que me narraron los juglares bretones y que llaman de Laustic. Laustic o ruiseñor, cuyo encendido canto se exalta en el día
y llamea en la noche e interpreta el alma de los buenos enamorados. Más vale trocar placer por dolores que estar sin amores. Que estar sin amores. Galana y donosa, guitarra y gentil, de vos nunca mi alma podrá separar. Antes padecer mortales rigores que estar sin amores, que estar sin amores. Donde es agradecido es dulce el morir, vivir en olvido aquel no es vivir. Más vale trocar placer por dolores que estar sin amores, que estar sin amores. Mis cuitas son llagas que ansían el fin. Ay, na mi muerte por tanto sufrir. Más vale sufrir hierro y prisiones que estar sin amores. Que estar sin amores. Más vale trocar placer por dolores que estar sin amores, que estar sin amores. Galana y donosa, guitarra y gentil, de vos nunca mi alma podrá separar. Hierro y prisiones que están sin amores, que están sin amores. Donde es agradecido es dulce el morir, vivir en olvido aquel no es vivir. Padecer hierro y prisiones que están sin amores, que están sin amores. Mis cuitas son llagas que ansían el fin, ay, na mi muerte por tanto sufrir. Más vale trocar placer por dolores que estar sin amores, que estar sin amores. Más vale trocar placer por dolores que estar sin amores, que estar sin amores. Vale trocar placer por dolores que estar sin amores, que estar sin
nosotros motivo de gran satisfacción el reinaugurar las actividades culturales de los libros salvajes. La Troupe del Cretino tuvo la inmensa suerte de ser el primer artista intelectual que hizo algo aquí en los libros salvajes. Luego llegó la pandemia y reinauguramos esto, o sea que esto es una bendición del cielo. Muchísimas gracias por haber venido, les presento a mis compañeros. En primer lugar, los hombres, la mujer luego, no me cabe. Hola chicos. Luis Colmer, pues en realidad es... En realidad en buen tedesco es Luis Kölner. Yo, siguiente hombre, Mariano Aguirre. Pensante de la Troupe del Cretino. Y luego, y en último lugar, primero, digamos, en la jerarquía, pero último en la presentación, Cora Solís. Y unas muy breves palabras porque, para explicar un poco lo que es este cuento. María de Francia. María de Francia es una escritora mujer, es la primera escritora mujer que escribe en lengua romance, en francés, ¿no? No en latín, sino en francés. Si quieres, Cora, siéntate. Ahí. Y es una escritora que es de Aquitania. Saben ustedes que Francia está dividida en dos, ¿no? La gran llanura del norte es la armoricana y la del sur la aquitana, ¿no? Ella es de Poitiers. Es llamada por Leonor de Aquitania, Aliénor d'Aquitaine, que tras haber sido reina de Francia pasa a ser reina de Inglaterra. Y entonces, claro, tiene ahí una corte maravillosa, con artistas buenísimos, y claro, llama a María de Francia, que es una muy buena poetisa. Ella va, sabemos muy poco de su vida, solo sabemos que era extranjera y que se sentía sola, un poco triste en aquella lejana corte, a pesar de que Leonor de Aquitania la valoraba y la estimaba y la tenía en mucho. Ella escribe en anglo-normando, porque saben ustedes que Francia está dividida por el Loira. Arriba está la lengua de hoy, que dio lugar al francés actual. Abajo está la lengua de Oc, que dio lugar al occitano, provenzal. Y luego, a trasmano, ya cerca de Italia, los Alpes, está el franco-provenzal. Bien, la lengua de Oc, el occitano, fue importantísima en la Edad Media. Luego, por desgracia, declinó y ahora prácticamente pues, es una lengua de paletos, ¿no? Triunfó el francés. Bien, en la corte de Inglaterra se hablaba francés. Ricardo Corazón de León, hijo de Leonor de Aquitania, no hablaba inglés, hablaba francés. El francés era la lengua de la corte. Por cierto, que yo creo que Macron debería pedir perdón ahora a los ingleses porque los normandos, franceses ya, francizados, invadieron Inglaterra en 1066. Luego voy a escribir una carta a Macron exigiéndole que pida perdón a los ingleses. Pero, bueno, por haberlos invadido y ocupado. Bien, y esto en cuanto a Leonor de Aquitania. El texto es un texto versión libre y traducida por mí. No obstante, hay una de los Le, porque María de Francia compone Le. Le son pequeños poemas, ¿no? En verso, en el que cuenta historias preciosas, delicadas, de una grandísima ingenuidad, que recogen leyendas bretonas, sobre todo, leyendas célticas, y cuentos, historias, narraciones, leyendas del ciclo bretón, del ciclo artúrico. Y hay una edición muy buena, para mí la mejor, que está en Alianza, si no me equivoco, ¿verdad, Félix? En Alianza, traducción de Luis Alberto de Cuenca. Luis Alberto de Cuenca, pues la verdad es que todo lo hace bien, ¿no? El griego, el latín, las traducciones, incluso las canciones de la Orquesta Mondragón y de Loquillo, sí. Las hace él y está muy bien. Bien. Lo digo por si alguien quiere adquirirlo, desde luego la versión traducción de Luis Alberto de Cuenca en Alianza es la mejor. Luego, las canciones, muy brevemente para no abrumarles con datos. La primera canción es el din 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 din. ¿Qué lengua es esa? Pues son muchas lenguas y no es ninguna. Los juglares tardomedievales componían, los juglares tardomedievales españoles, componían canciones con una lengua que se inventaban y que cogían un poquito del galaico portugués, un poquito del catalán, un poquito del castellano, un poquito del aragonés,
incluso un poquito del occitano, ¿no? Que tenía una gran influencia en Cataluña y en la corte catalana. Y hacían una nueva canción. Claro, que ello pasó a la historia. Sin embargo, los Beatles sí, vuelven a esa tradición. Si ustedes recuerdan esa canción que es Here Comes the Sun, pues ahí hacen un italiano macarrónico, es una mezcla de español, de inglés, de portugués. O sea, que ellos vuelven a la tradición esta de los juglares españoles. Y luego también el grandísimo Pier Paolo Pasolini hace lo mismo, ¿no? Como buen lingüista que es y amante de las lenguas neolatinas, hace poemas con lenguas inventadas, cogiendo del portugués, cogiendo del francés, cogiendo del occitano, ya de todas las lenguas neolatinas, del español. Bien, la segunda canción, Voici venir le mai. Voici venir le mai es una canción popular francesa. Narra las andanzas de un joven príncipe que recoge el viento en sus guantes y se los ofrece a su amada, a su amiga, para que se ponga esos guantes en fechas señaladas, que son siempre equinoccios y solsticios, ¿no? Claro, son, en el cristianismo son fiestas cristianas, claro, de santos, o el nacimiento de Cristo, pero siempre recogiendo tradiciones paganas, ¿no? Yo, entre otros motivos, no es el principal, pero uno de ellos, yo por eso estoy muy satisfecho de ser cristiano y católico, porque recogemos tradiciones paganas, que son una maravilla. Al final, este príncipe, pues claro, ¿qué hace? Recoger el viento, eso es un imposible, es una locura. Recuerdo un versículo del Eclesiastés que dice algo así como: quien persigue los sueños, persigue el viento y captura el viento, es decir, nada. Pero, en definitiva, eso es el romanticismo, ¿no? Pensemos en nuestro Gustavo Adolfo Bécquer y en todos los demás románticos. Pensemos en Un rayo de luna de Bécquer, en que Manrique, el joven noble, se enamora de un rayo de luna. Piensa que es una bellísima mujer. En realidad, es un fantasma, ¿no? Es eso, vanos fantasmas de sombra y luz, como dice Bécquer en una de sus rimas. Y la última canción es de Juan de Lencina, del grandísimo Juan de Lencina, del cancionero de Palacio, que recoge nuestros reyes católicos. Es una versión mejorada. Yo he mejorado a Juan de Lencina. Poeta, bueno, pues, dio pena al chico y le mejoré, le añadí unos cuantos versos. Y creo que eso es todo. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias, Luis. Y muchas gracias al gobierno automático de Madrid por haber posibilitado estas noches del libro. Muchas gracias. Me gustaría que explicaras un poco, para que los que no lo sepamos, qué es el amor cortés. Eso que contárselo también. Ah, qué bonito, sí. Muchas gracias, Carmen. Muy breve, seré muy breve porque ya tendrán ganas de irse a cenar. Pues el amor cortés, ¿qué es el amor cortés? El amor cortés es una expresión de amor que se genera en Occidente a partir de distintas fuentes. La literatura persa, el ciclo bretón, la magia de los países célticos, Escocia, País de Gales, Irlanda, la isla de Man, Cornualles, y tercera vía, el ciclo artúrico. Pensemos todos en los amores de Ginebra y Lanzarote. Bien, el amor cortés siempre ha de vincular a un caballero noble, evidentemente, los villanos, pues además, siempre son feos, siempre son tontos. han de ser nobles, ¿no? Pues es lo bello de ese mundo, ¿no? Solo aparecen nobles, bellos y jóvenes. Bien, el amor cortés ha de vincular a un joven noble, soltero, con una mujer joven o muy joven, casada. Es decir, el amor cortés es siempre adúltero. Y el amor cortés muchas veces, si no siempre, se ve bendecido incluso por Dios. Por ejemplo, pienso en los amores de Tristán e Iseo, o Tristán e Isolda, si ustedes prefieren, ¿no? Es que Wagner impone lo de Isolda, pero en buena literatura es Iseo, ¿no? Los amores de Tristán e Iseo. Cuando mienten ante Dios, en la ordalía, Dios está con ellos. Dios no quiere que Iseo sea condenada. Y Dios miente, porque Dios sabe lo que es el amor. El amor es algo libre, es algo espontáneo y no es nunca algo impuesto por la sociedad. Bien, entonces, y estas son mis dos hipótesis que le narraba el otro día a Carmen. Yo creo que el amor cortés es, en primer lugar,
desde un punto de vista, hipótesis psicológica, ¿no? Desde un punto de vista psicoanalítico, es el complejo de Edipo, ¿no? Todos queremos a la madre, queremos matar al padre. Una manera de matar al padre y de hacernos con la madre es desposeyendo al marido de su mujer. Y además hay una hipótesis que sería social, que es que en aquella época, y hasta hace muy poco, los matrimonios eran impuestos y casaban al viejo con la joven, de tal manera que el amor cortés, además de suscitar o de explicar o de explicarse por el complejo de Edipo, ha de explicarse, creo yo, es mi opinión, por el desquite, la revancha de la mujer frente a un sistema social que la oprime y la revancha, el desquite de la juventud frente a un sistema social que lo arrumba, que lo orilla. Porque estoy hablando de la nobleza, claro, ¿eh? Los villanos no contaban. Porque, o de los burgueses, ¿no? También. Porque se les está imponiendo un amor que es falso. El Decamerón claramente es eso. El Decamerón es un desquite de la mujer y de la juventud frente a la opresión social. Cervantes, no estoy convencido de ello, bebe del Decamerón. Por eso las mujeres de Cervantes son esas maravillosas mujeres que en el Quijote y en Persiles y Sigismunda y en otros textos son mujeres que con desenfado total o incluso con enfado fuerte, con enojo, están defendiendo sus derechos frente a los hombres que las hostigan. No recuerdo el nombre de ese personaje del Quijote que dice, bueno, porque tú me ames con vehemencia y quieras desposarme y quieras hacerme otras cosas, ¿por qué estoy yo obligada a corresponderte si tú no me gustas, si no te quiero? Bien, no sé si he respondido a tu pregunta, Carmen. Sí, perfecto.